continuamos con más charlas de café. Ustedes saben que la conductora no tiene secretos con su audiencia, me debo a mi público, así que voy a contarles que a muy poquitos días de cumplir mis 31 he decidido aprender a manejar. Aprovecho para agradecer a Daniel Anderson, que me está teniendo muchísima paciencia, y como soy una mujer precavida, cuando me meto en el universo me meto de lleno y me gusta investigar y me gusta aprender. Por supuesto que ahora me estoy metiendo de lleno en el mundo de las ruedas, que necesito estar lista para cuando esté en la calle, tenga mis percances. Dije, ¿quién me puede asesorar bien? ¿Dónde? Me dijeron, bueno, andá a lo de Pedro Domínguez, Accesorios Pedros, que es la persona que sabe de autos, que te va a asesorar para cualquier percance y que además está en el mes de su aniversario, porque este comercio cumplió hace muy poquito, 14 años de trayectoria. Así que bueno, felicitaciones por eso. En comienzo, ¿cómo estás, Pedro? Bien, buenas tardes o buenos días. Estamos muy bien, muy contentos de estar festejando estos 14 años. Y bueno, agradecido a todo el mundo, clientes, proveedores que siempre están al lado nuestro para solucionar problemas, y nosotros al lado del cliente para solucionar los problemas más de lleno todos los días. Cuando dije Daniel Anderson dijiste, lo conoces, ¿no? Sí, lo conozco. Si tiene muchas alumnas como yo, debe venir seguido porque le viene a hacer bolsa de embriague. No, Daniel es una persona, un amigo de toda la vida, fue quien me dio los pasos a ser productor de seguros, que estuve siendo unos buenos años productor de seguros, que con eso ayudó a que, vendiendo la carpeta de seguros, también comprara parte de mobiliario para arrancar en lo que es mi negocio. Así que, no, Daniel, una gran persona, un gran amigo. Sí, mucha paciencia, así que le mandamos un gran saludo a Daniel. Yo quiero hablar un poquito ahora de tu historia, porque 14 años tiene este comercio, tu comercio propio, tu trayectoria como independiente, digamos, al mundo del comercio. Pero ¿cómo arranca primero tu amor con este mundo y cómo te iniciás en el mundo de las ruedas y de los repuestos? Bueno, la historia es larguísima. Arranca de muy chico, trabajando en lo que es el mostrador de lo que era José Fazulo. En ese año tenía 14 años, tenía ese tiempo, y bueno, ahí arranqué en el mostrador. Después pasé por Aboki, que era una casa de suspensión y dirección que también había acá. Después estuve 4 años trabajando en la Ford Guillamón. También pasé por lo de José de la Pena e hijos, que era la parte eléctrica, que también me ayudó a compartir todo lo que es la parte de los autos. Y bueno, y después un día decidí, con contacto con Pablo Di Croce, que tenía el mundo del accesorio, que estaba acá en la calle Lavalle, comencé la parte lo que es accesorios del auto. Bien. Y bueno, estuvimos con él 13 años trabajando codo a codo, y bueno, después por cosas de la vida él partió de esta vida, y bueno, y al mes de estar trabajando al frente decidí abrirme. Y bueno, que la vida te puso ahí, ¿no? La independencia en las manos, y dijo, bueno, largar, es momento, estás listo, sí, ¿no? Sí, porque bueno, yo ya estaba por largarme 3 meses antes, estuve hablando con Pablo, y bueno, la vida, gracias, por desgracia, por mal, porque Pablo era una excelentísima persona, bueno, la vida me puso ahí y dijo, bueno, decidí largarme solo, y bueno, y acá estamos. ¿Cómo fue ese momento de iniciar? Porque siempre genera muchísima incertidumbre lo que implica un proyecto. Eran otros tiempos, este país va cambiando año a año, pero contame cómo fue ese momento en el que iniciaste, año 2006. Un 7 de agosto de 2006, y bueno, fue un día muy loco porque había más plantas de regalo y de buenos augurios que la gente. Bueno, día de San Cayetano, ¿no? Sí, arrancaste correcto. Fue con augurio de San Cayetano. Sí. Teníamos más plantas que repuesto, era una cosa de loco, pero bueno, fue lindo porque fue muchísima gente a saludarnos, a darnos ganas, garras, y bueno, y hoy estamos dándole frutos a eso que nos dieron en ese momento. La verdad que Tres Arroyos es una ciudad, bueno, esto va variando año a año, también es una ciudad en desarrollo, pero la plaza automotriz que hay acá es inmensa. La gente que de paso se sorprende un montón. De hecho, se dice que hay a veces más autos que habitantes. Sí, es tremendo la parte. Eso para vos es un gran beneficio. Es un beneficio. Yo siempre digo que no me falte nada, que no se lastimen, pero sigan chocando. Claro. Y el día de lluvia. Bueno, choca tranquila, que Pedro es el único que se va a poner contento cuando yo me mande la matar. Claro. No, pero estamos pensando en vos. El día que llueve, pases a cambiar las escobillas. El día que está lindo, pase por el shampoo, la silicona,
y después un jueguito de tazas por bueno, si robas. Esta es otra cuestión. Además de que hay muchos autos, la gente es muy pituca con sus autos. Y este tema de lo que tiene que ver con el tuneo, se me vino el editor a la cabeza, el editor de este programa, que es fan de pasarle las siliconas o auto y demás. Esta es una cuestión que, por supuesto, también hace la demanda cotidiana. Sí, es parte. Necesitan romper para venir. No, exacto, no necesita romper, pero siempre hay algún cordón que está mal puesto, entonces claro. La gente le pega a una taza. Y bueno, y todo lo hace. ¿Estadística de qué es lo que más rompemos las mujeres y qué es lo que más rompen los hombres? No, hay mucho promedio. No, hay muchas mujeres muy buenas conductoras sí. Y hay varones pésimos manejando. Bueno, no, pero es parejo. Uh-huh. No hay nada que diga quién es más rotura o quién hace menos rotura, pero el tema es que, como nosotros tenemos el servicio de que cuando viene el cliente, tengo que cambiar las escobillas. Bueno, vamos, le cambiamos las escobillas. Uh-huh. Se me rompió una taza, le cambiamos la taza. Se me quemó la lamparita, claro. Le cambiamos la lamparita. El servicio completo. El servicio completo, porque normalmente hay mucha gente que anda en el auto y no está ducha. Y a veces nosotros mismos que estamos en el tema, a veces se nos complica sí. Para cambiar una lámpara, cambiar una escobilla. Entonces no pretendemos de que la gente que está atrás de un escritorio sí. O que se dedica a otra cosa sepa sí. Qué es lo que tiene que cambiar. Entonces es más fácil que venga. Que diga Pedro o Lucas o Alan, que estamos, somos los chicos que trabajan conmigo, mirá, tengo tal problema, vamos al auto, vemos cuál es el problema y tratamos de solucionarlo. En lo que está a favor nuestro. Uh-huh. Hay cosas que no se escapan a nosotros, pero todo lo que es accesorio y tratamos de que la atención sea todos los días mejor, porque los autos todos los días avanzan mucho. Decir, es un mundo que está, la tecnología está en permanente movimiento. ¿Cómo hacen con el abastecimiento también? ¿En este momento están teniendo algún tipo de problema con eso? Sí, hay problemas. Hoy por hoy está fábricas que llamadas a decir, ¿qué pasa con la mercadería? Y éramos 96 trabajando, quedaron 14 y hoy hay 2. Y la fábrica cerró. Entonces la gente tiene que pasar en pandemia, no los dejan transportar la mercadería hasta los transportes. Tiene que pasar un transporte por todas las fábricas a buscar ese junta y llévala a los transportes. Lo que pasa, hay días que ese tipo pasó por los negocios, levantó, pero no fue ese transporte. Entonces capaz que te tardan 2 o 3 días, a su vez de que cuando vos pedís no hay toda la mercadería, porque todo lo que es importado no está entrando. Así que está complicado y va a venir tiempos de más complicaciones, creo. Así que cuiden. O rompan con cuidado. Algo rompan, para decir cuidado. Bien. Sí, tampoco es que no, que sea para tanto. Pero también otra de las cuestiones es que acá la variedad que hay de vehículos, ¿no? Un poco por la zona agropecuaria hay mucha pick-up, mucha camioneta, pero digamos, hay muchos autos de alta gama. ¿También ustedes trabajan con toda la variedad? Sí, trabajamos con todo. Hay veces que la gran cantidad hace que no tengas stock de todo, pero hoy con el tema que todo es online, se soluciona fácil. ¿Están en permanente capacitación? Digamos, ¿cómo hacen para estar al día con los repuestos que cambian o se incorporan a nuevas líneas? Porque lo hace el hecho de que vos cada vez que tenés un inconveniente con algún vehículo, una lámpara, lo que sea, vas al auto a verlo y siempre le vas a encontrar detalles y después husmeás, como decimos en criollo, en cuáles son los detalles, qué es lo que cambió para tener al tanto las ideas. Y si no, los fabricantes directamente cuando te traen cosas nuevas te van explicando que esto salió en tal auto, como ser los clíes tapizados, que a veces son una variedad tan grande, que dicen, bueno, este salió nuevo porque lo trae el Corolla, lo trae el Ectio, lo trae el Vento, lo trae el Argo. Claro. Siempre tenemos la idea de lo nuevo que va saliendo, vamos tratando de traerlo para solucionar problemas. ¿Cuántas personas trabajan aquí en Accesorios? En el negocio están 2 empleados, más mi señora y yo. Muy bien. Somos 4. Perfecto. ¿Tu señora a lo largo de todos estos años se ha puesto al día? Al día de todo, y bueno, es la que hace la parte, todo lo que es papelería. Administrativo, ella maneja los números. Vos anda a cambiar de repuesto que ella te dice cuánto ganamos. Claro, ganamos, gastamos, ponemos, llevamos y lo maneja ella. El resto lo ponemos nosotros porque todos no podemos estar en todos lados, entonces tratamos de manejarnos y esa fue la idea de todo el tiempo. Ella en la parte administrativa, yo en el resto del negocio y bueno, los chicos que son de fierro, así que bien. Fundamental. Bueno, 14 años de trayectoria, me imagino que te ha dado un montón de satisfacciones, aparte de ser tu medio de vida, ¿no? Sí, el mostrador tiene hermosamente vida porque tenés de todo tipo de gente. Acá tratamos de estar de buen humor. Tratar de no faltar el respeto a la gente, sí tener humor,
que es una cosa muy difícil y muy fina la línea de cruzarla, pero lo que es el mostrador es hermoso, el trabajo que tengo hoy me encanta, y gratitudes, montones, montones de amigos, montones de gente que va a persistir siempre en mi vida, porque realmente pasamos momentos muy lindos acá adentro. Bueno, Pedro, ha sido hermoso conocer tu historia. Me voy un poco más tranquila a mi próxima clase porque sé que ya tengo a quien recurrir que no me va a retar cuando venga con alguna macana. No, acá no tratamos de retar. Por ahí mandamos algún chiste, como sí, cuando viene la verificación, que andas con pocas luces. Bueno, pero bueno, son parte del humor, tratando de hacer un poco de risa que tenemos, pero bueno, estamos acá para vos y para quien lo necesite. Muchísimas gracias, que sean muchos años más. Bueno, gracias y gracias por esta nota y saludos a toda la gente que nos conoce. Bueno, y así cerrando este programa, porque ya nos estamos acercando al final, compartiendo junto a ustedes otra historia emprendedora de la ciudad que llega a sus 14 años de trayectoria, Accesorios Pedro. Y la verdad que terminamos este programa muy contentos de haber recorrido diferentes espacios que, en este contexto que ya todos sabemos, siguen adelante poniéndole buena onda, que reflejan un poco el espíritu emprendedor de nuestro distrito, del cual estamos inmensamente orgullosos. Así que bueno, gracias como siempre a ustedes por estar ahí del otro lado acompañándonos, apoyándonos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes Charlas de Café TV, en Instagram, en Facebook y en YouTube, donde pueden volver a ver las notas. Los despido, pero los invito a reencontrarnos en una próxima edición de Charlas de Café. Todo para tu coche lo puedes encontrar en Accesorios Pedro, seguro que va a estar. Ven y pásate ahora, déjate de esperar. En Accesorios Pedro te vamos a ayudar. Ven y pásate ahora, Pedro, un amigo más.